Saludos a todos mis colegas albañiles, a todos los que están en mi canal, también los que van llegando, a los jóvenes estudiantes de la construcción, bien por ellos que están aprendiendo cada día. Qué bueno para que así el día que ya nos estemos, los maestros dejamos un legado. Es muy importante para que también los jóvenes tengan trabajo, tengan chamba igual que nosotros, que no les falte, porque ahí. Dependemos del sustento de nuestra familia. Bien, en este momento lo que yo voy a presentar en este video es cómo se trabaja con un vibrador, cuál es todo el proceso, porque es importante vibrar el concreto. Es un vibrador para el concreto. Pero antes de comenzar a trabajar, tenemos que leer instructivo. Siempre es importante cualquier producto, maquinaria. Tenemos que leer el instructivo para estar seguros de lo que vamos a, a trabajar o hacer para no cometer fallas. Vibrador Hyundai de 6.7 caballos de fuerza o potencia. Comenzamos a leer el instructivo. Uno coloca el motor en una superficie plana. Lo colocamos en un plano cuando estemos trabajando, que no esté inclinado porque se nos tire el aceite o la gasolina. Vemos número dos: revisa el aceite del motor y el nivel de combustible antes de empezar. ¿El aceite suficiente para poder trabajar, que no debe estar vacío, tampoco seco. ¿Y está bien y si le falta pues le agregamos un poco el tanque de gasolina de igual forma tiene un filtro que si está sucio el filtro le tenemos que limpiar y checar la gasolina que tenga gasolina y que no esté seco el tanque porque de otra forma no arranca llenamos cerramos muy bien al tope y que quede cerrado sin que se derrame el combustible Número 3. Gire la válvula de combustible a la posición ON, que está abierto. Esta es la válvula de combustible que está aquí. Vamos a poner la posición ON. on. Abrimos la válvula. Y así empieza a circular la gasolina. 4. Gire la palanca del ahogador a la posición que cerrado. Aquí está cerrado. Así está cerrado. El ahogador a la posición cerrado. 5. Ajusta la palanca del acelerador aproximadamente a un cuarto abierto. La ajustamos a un cuarto porque es de cuatro tiempos el motor. Al 6. Enciende el interruptor del motor a la posición ON encendido. Este es el que está aquí. Interruptor de motor. Encendemos. Dice on encendido. Vamos con la 7. Esta es la forma de operar un vibrador. 7. Jare la empuñadura de arranque suavemente para encender el motor. Jalamos la empuñadura dos o tres veces hasta que encienda. Ya lo dejamos ahí. 8. Gire la palanca del ahogador a la posición open, abierto. Abrimos el ahogador. Estaba así, cerrado. Lo abrimos. recuerden que ya está, ya arrancó el motor. Abrimos el ahogador. 9. Después de que el motor esté en marcha. Coloca el acelerador a la velocidad necesaria para realizar el trabajo. Lo ponemos a un cuarto de tiempo. O a medio, a, un, a dos tiempos, tal como nuestro trabajo lo, lo requiere. Son castillos chicos de 10x15. Cadenas también de 10x15, por, por 20. Un firme. Utilizamos a, do, a dos tiempos. A un medio. Ya si encontramos. Castillo de 30 por 30 traves de 20 por 40 que son grandes de espesor. Nos vamos a tres tiempos. Allá estamos trabajando con. Ya podemos trabajar con una loza de 11, 12, 3 centímetros. Traves grandes, columnas. A tres tiempos. Ya si sí tenemos trabajo de columnas de un metro por un metro, cimentación de un metro por 40, donde se maneja mayor cantidad de concreto por espesor. Nos vamos al número 4, ya es para columnas grandes de 1 metro por 1 metro, ya exagerado, son de cuatro tiempos el motor. Ahora vamos, ya una vez que ya terminamos de trabajar, ya queremos apagar nuestro aparato. Seguimos el instructivo. Ahí se parar. Regresa la palanca del acelerador a la posición inicial. Regresamos. Lo regresamos a la posición inicial. Ahí está. Ya vamos a apagar la máquina. 2. Coloca el interruptor del motor a la posición off. apagado. Apagamos el motor. Posición off. 3. Gira la válvula de combustible a la posición off. Apagado o cerrado. Válvula de combustible. Lo cerramos para que ya no pase gasolina porque ya no se va a trabajar. Bien. Ya, a continuación les muestro el chicote que se encuentra aquí. Este es el chicote, cabezal del vibrador y cabezal del chicote. Esto va acá atrás. Cuando lo insertamos, sacamos el perno, colocamos y le giramos un poquito para que se ensamble bien. Esto ya es cuando se va a trabajar, se coloca bien, jóvenes. Ya vimos cómo se opera un vibrador. Ahora vamos también. Lo que es importante, cómo se trabaja ya en obra. Cuando ya hay concreto, estamos vibrando. Vamos a ver lo que es incorrecto. Pongan mucha atención porque esto es importante para todos los vibrados de concreto. Muchas veces tenemos malas prácticas, malas costumbres, malos hábitos y lo aplicamos en la obra para desimbrar sales cangrejeras y eso no es recomendable. Vamos a ver lo que es incorrecto. ¿Qué hacemos cuando estamos colando una losa, encontramos en una trave? Bajamos el vibrador, tocamos el acero y ahí estamos sonándole un rato. O la madera, nos gusta como suena. Aquí es incorrecto porque estamos segregando el concreto. Lo siguiente, ¿qué hacemos otra vez? Bajamos el cabezal del vibrador, tocamos el acero, estamos ahí, ahí dando el duro. ¿Qué pasa aquí? Estamos empujando el acero que pega hacia la cimbra. Eso es incorrecto. Movemos el acero, ya cuando cimbramos se ven los estribos pegados a la cimbra. Ah, aquí vamos, vamos a hacer algo importante. Muchos de nosotros los albañiles, por la flojera, no queremos emparejar con a una bola de concreto, con la pala. Nada más queremos que el mismo vibrador lo empareje solo. Lo acostamos, lo tendemos de esta forma, en el cabezal, y con todo el chicote. Ahí tenemos para que se extienda la mezcla. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque... Cuando metemos el virador, el cabezal abajo, estamos agregando el concreto. Al final, les voy a explicar por qué es un error eso. Vamos a ver lo que es correcto, lo que debemos hacer en la obra, todos los maestros, para presentar un buen trabajo de calidad. Insertamos el cabezal. Si tocamos el acero, subimos un poco, 2-3 centímetros. A modo que no sientan el acero que está vibrando, porque luego se escucha. Subimos un poco, dos centímetros. Esa es la forma correcta. Buscamos los estribos, si están armados cada 10, cada 15. Buscamos en el centro, ahí insertamos el cabezal. Nunca tocamos el acero, porque es incorrecto. Segregamos el concreto. Si tocamos la siembra, también. Vamos a lo siguiente. Este es importante. Van a ver que usted, qué ocurre con el concreto cuando estamos vibrando una trave, una columna igual. Insertamos el cabezal, no tocamos el acero, si tocamos subimos un poco, contamos de 4 a 5 segundos, ya insertado. Aquí pasé un poco rápido, insertamos, contamos 1, 2, 3, 4 segundos, comenzamos a subir. Despacio, despacio. Conforme vamos subiendo lentamente. Va haciendo ese concreto. Se va hinando abajo. Vamos subiendo, se va hinando. Vamos subiendo, se va hinando. Salimos arriba. Se, se llena totalmente. Si subimos rápido, se forra aquí un hueco. Se hace carrejera. No se llena muy bien. Eso de meter el virador rápido, sacar rápido, es incorrecto. Tiene que ser como se ve aquí. Lentamente metemos. Hace un poco rápido. Sacamos despacio contamos 4 o cinco segundos vamos subiendo poco a poco así se va llenando el concreto sin que se forme hueco adentro cangrejera hasta que salga arriba una losa es lo mismo también la forma correcta metemos el cabezal sentimos que tocamos la siembra la acero levantamos un poquito hacemos lo mismo lo que se hace en la cadena vamos subiendo poco a poco se va llenando el con el, lo que vibra el cabezal oscilatorio, el vibrador, va llenando esto. Sacamos lentamente, insertamos a cada 30, a cada 40 centímetros de esparecimiento en una losa Pongan mucha atención. A cada 30, a cada 40 centímetros en una losa Insertamos otra vez. A cada 30, a cada 40. Sacamos lentamente para que el concreto se llene de esta forma. Se va llenando al agua. Sacar el cabezal, no quede hueco abajo, eso es importante. Ahora viene la parte final. Cuando hacemos esto, segregamos el concreto. ¿Qué pasa? Pues que toda la, la grava es pesada. Cuando estamos segregando la grava, se nos queda acá abajo. Y la mezcla se va acá arriba. Porque las losas se agrietan por varios factores. Una de ellas, nosotros los albañiles le provocamos, hacemos este vibrado acostado. Debe ser recto con esto. Metiendo, sacando el espacio para que se llene abajo. A cada 30, 40 centímetros de esparcimiento. Hacemos esto, la grava se queda abajo. La pasta arriba y cuando ya tiene su secado su fraguado regresamos encontramos varias grietas todas acá arriba ¿por qué? Porque la pasta quedó arriba eso es incorrecto y para qué qué debemos darle solución a esto aplicando las cinco propiedades del concreto les recomiendo que busquen en mi canal ahí tengo un video de cómo aplicar las cinco propiedades al concreto para solucionar este problema. Y después, ya que aplicamos las cinco propiedades, en la tarde o al siguiente día, hay que hacer el curado del concreto. Es importante. Así tendrá un trabajo de calidad. Hoy ya vimos todo el proceso de un buen vibrado. Pues lo único que les digo es que vámonos manos a la obra.